Bien, amigos espectadores de Canal Sur Televisión, les hemos dejado que vean la entrada de esta chirigota sin presentación porque queríamos que se sorprendieran ustedes. Bueno, y ahora les decimos ya cómo se llama y quiénes son. Son los Bombos de Colón, es una chirigota que viene de San Fernando, de la isla. La chirigota de Juan Rivero, como se le conoce popularmente, porque Juan Rivero es el autor de la letra y el autor de la música es José Martínez. Por cierto, les tengo que contar una anécdota. El borrico que ha traído a Cristóbal Colón se ha hecho pis detrás del escenario del Teatro Fai. No se pueden ustedes imaginar la que se ha organizado para recoger el pis del borrico que ha traído a Cristóbal Colón hasta el escenario del Gran Teatro Falla. Son cosas del concurso del Carnaval 92. Escuchemos un paso doble de los Bombos de Colón. Pasacalle, chirigota de San Fernando, letra de Juan Rivero, música de José Martínez González. Las Indias en estado de buena esperanza y ahí ven a Cristóbal Colón con un manto verde y amarillo. Un poquito más gordo de lo que nos han pintado Cristóbal Colón está este, pero una de las chirigotas con mayor éxito en esta fase de semifinales del concurso del Carnaval de Cádiz 1992. Escuchamos, si les parece a ustedes, a esta chirigota de la isla, los Bombos de Colón, interpretar dos cuplés. Saben ustedes que los dos cuples van seguidos este año en todas las agrupaciones, a excepción de los coros, que son los únicos que pueden parar. Están dando el chivatazo de los cuples que van a interpretar. Y ahí tocarán los guainos y adelante.